el incentivo, siempre que sea para ganar, es importante, ayuda, y los jugadores seguramente que más allá del incentivo van a jugar igual manera para ganar el partido, ¿no? Sin duda que el hecho de que por ahí puedan llegar a recibir un premio extra por haber ganado el partido contra Olimpia, sin duda que para ellos es importante, ¿no? Porque imagínense que es un plantel que acá nadie es millonario, o sea, nadie cobra fortuna. Entonces, todo lo que sea una ayuda económica para ellos, que sea para ganar, yo no lo veo mal, ¿no? Una cosa es el incentivo y otra cosa totalmente distinta es el soborno, ¿no? Que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, yo mantengo mi postura, que creo que si viene un incentivo de parte de Libertad para que el equipo pueda ganar el partido, yo no lo veo mal. El hecho de que ellos sean protagonistas y estén peleando el campeonato, para ellos es un incentivo, ¿no? Es un plus más. Pero para nosotros también, ¿no? El hecho de saber que si ganamos podemos llegar a terminar con 33 o 35 o 36 puntos, perdón, con 36 puntos, y después le ganamos a Sol, para nosotros sería excelente, ¿no? Entonces, vamos a ir a buscar el partido, lo vamos a respetar al rival, sin duda, pero vamos a planificar el partido pensando en ganar, siempre en ganar. Ellos también van a tener la presión y la obligación de ganar si quieren pelear el torneo. Así que nosotros vamos a tratar de jugar con eso también.